Bueno, ya van a dar los 2.5, tengo casi 5 minutos esperando que alguien se conecte. No se ha conectado nadie todavía, voy a empezar a grabar la clase, porque igual este es el único grupo que me queda de segundo año en la materia de inglés y tengo que grabar las clases. Obligatoriamente no les puedo dar clases de nutrición porque pues ya no está el grupo. Entonces voy a comenzar de una vez. Ah, aquí llegó Jesús justo a tiempo a salvar el día. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. ¿Y los demás? ¿Se los robaron? ¿Están dormidos, Irán? Vamos a poder ir por el grupo que se agilicen. A ver, ¿dónde está Civil? Aquí está. Está ya. A ver si con eso reviran. Entonces, vamos a ir. Comenzando, ¿no? Jesús, no sé si habrá visto los mensajes que le dejé del grupo. ¿Está en su computadora? ¿Está en su lab? ¿O está en el teléfono? Sí, ahí la tengo prendida. O sea, estoy en el celular, pero la computadora la tengo prendida. Estaba haciendo la tarea. Muy bien, perfecto. Entonces, vaya de una vez abriendo la AutoCAD para ir ahorrando tiempo, ¿no? Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar primero con el AutoCAD ya para desocuparnos de eso. Es la lección más cortita, digamos, entre comillas, y ya después vamos con lo de inglés, ¿no? Aquí llegó Abraham. Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes, profe. Vamos a ir empezando, Abraham, como le dije ahorita a Jesús, con AutoCAD, ¿no? Entonces, voy a ir abriendo. ¿Dónde quedó el AutoCAD? Aquí está. El AutoCAD, aquí llegó Gladys. Buenas tardes, Gladys. Sí sirvió poner el mensaje en el grupo. Como que se les había olvidado, se habían dormido, estaban haciendo otra cosa, y de repente dije, ¡y la clase! Y de repente como que acordaron ya con eso. Entonces, hay que ir empezando con el AutoCAD, hay que irlo abriendo, ya saben que tarda bastante en cargar, es muy lento, porque carga como mil cosas. Incluso esta máquina que se supone que es rápida, entre comillas, tarda algo, ¿no? Iniciar dibujo. ¿Y qué voy a hacer? Aquí se fijan, miren, aquí arriba, todo cambió, no están las herramientas comunes y corrientes que estamos viendo en el AutoCAD normal, el AutoCAD 2D. Aquí nos escriben algo por el chat. Miren, en este momento, a ver al laptop, me integraré al segundo. Ahora, ok, está bien ahora. Entonces, dicho eso, ¿por qué? Épale, perdón, se me cayó el mouse, ahí está. ¿Por qué está eso así? ¿Por qué cambiaron las herramientas aquí? Incluso si le doy aquí inicio, todo es diferente. Miren, todas las herramientas son diferentes. Todas estas pestañas. No son las del AutoCAD normal que estamos acostumbrados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Van a decir. Ahí les va el detalle. Fíjense en este icono del engrane que está aquí abajo, el del cambio de espacio de trabajo. Picamos la flecha. Normalmente vienen en dibujo y anotación, así. Ese es el AutoCAD normal que todos conocemos, miren, ahí está ya todo. Lo que normalmente tenemos, intención de anotar, paramétrico, vista, todo lo normal del AutoCAD 2D, digamos. Obviamente que eso es para cuando estemos dibujando un plano. Entonces, cuando queramos modelar algo en 3D, ahí está el detalle. Todas estas herramientas, pese a que sí nos sirven, a lo mejor no son las más comunes o es lo más apto para manejar eso. Dicho de otra forma, no va a ser lo mismo, por ejemplo, manejar un bocho que manejar un troque. ¿Qué ocupas al momento de manejar un bocho? ¿Qué ocupas al momento de manejar un troque? Primero que nada, en los dos vas a ocupar fuerza en los brazos. ¿Por qué? Porque tienen la dirección dura, la mayoría si son ya viejos, ¿no? Sobre todo si son de antes de los 70s, en que, por ejemplo, los bochos tenían el volante por acá, este pelo, y que le tenías que dar como 40 vueltas y giraba tantito la llanta. Igual los troques, ¿no? Ya esos nuevos, pues no hay tanto problema. No vas a manejar igual un bocho de una vuelta que manejarías un troque. Tampoco van a entrar igual los cambios. Aquí igual no son las mismas herramientas, no es el mismo espacio de trabajo, igual una cabina de un bocho es la misma que una cabina de un troque. Te subes un troque y si es modelo tiene como 40.000 botones por todos lados. Ay, ¿qué hago ahora? Te subes un bocho y no tiene casi nada. Tiene la palanca de cambio, el volante, los medidores y ya para de contar todo lo que tiene. Bueno, los pedales.
Entonces, no es la misma una interfaz que otra. Digámosle interfaz a la cabina. Es lo mismo aquí. No, aquí van a manejar otra cosa distinta que lo que era el AutoCAD 2D que estaban acostumbrados. Por eso es muy importante que el espacio de trabajo lo sepas cambiar, que es de aquí. Si quieres las herramientas, igual las herramientas se las pueden sacar, por ejemplo, el AutoCAD 3D pueden irse, ¿dónde está dibujo? A ver, casi no miro de por sí. Extraer salida, paramétrico, botar y sección, complementos. De por sí estoy quedándome ciego, a ver. ¿Dónde quedó? Bueno. Aquí está. No lo encuentro, fíjense. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Lo que les decía es del AutoCAD 3D, ¿no? Modelado 3D, dibujo de anotación para el 2D. Este es para modelado 3D. Hay otros, ¿no? Elementos 3D básicos, por ejemplo. Nos cambia. Aquí, miren, no es la misma uno que el otro. Hay cambio. Este es ya la versión completa, la versión de lujo, ¿no? La otra es la versión básica. Quiero Carlos Leiva y Giselle. Carlos y Giselle. Por si están preguntándose qué pasó porque acaban de llegar, ya se los dije a sus compañeros, empezamos primero con el AutoCAD y luego vamos con el inglés. Acuérdense que el resto de las materias no hay ningún problema. Y como los miércoles nunca falta, ¿qué pasa? Que llueve, que llovizna, que me doblaron para acá, que ven para acá, que haces esto, que haces esto otro, que no puedes estar ahí porque tienes junta y falta la junta, te vamos a reportar y te vamos a hacer no sé qué. Ni modo, los miércoles siempre ha sido una cosa u otra, entonces mejor les doy la clase junto con la de inglés, es más sencillo que se conecten a esta hora de todas formas. Espero. Entonces, eso fue lo del espacio de trabajo, ¿no? Muy sencillo, no tiene ciencia. Cambian de aquí a aquí, es nomás un clic. La ventaja de la computadora es que nomás le picas aquí al botón o le picas al mouse, como decía el profe Arnoldo, le picas un botón y ya todo lo hace solo. Si estuviéramos en un restirador, imagínense el cambio que fuera dibujar algo en dos dimensiones en el restirador, que ya por sí es batalloso, ahora hacer una maqueta en tres dimensiones y a escala y bien hecha. Imagínense la super ultra mega cansada y super ultra mega trabajo que se iban a poner. Aquí a lo mejor en un ratito hacen una esfera o un cubo o lo que sea. Ahí para poder hacer una esfera tienen que tener toda la bola de esferas esas que vienen en la papelerama. Si las han visto que tienen varias esferas de varios tamaños. A lo mejor usar una de esas. Y luego a lo mejor está imperfecta que algún partido no y tiene que estarla cortada con cuidado. Es una batalla. Hay gente que ahora imprime tres cosas en 3D y eso. Para no estar batallando tanto con las maquetas. Pero igual es muy, muy batalloso. Y si eran maquetas que, grandes que tuvieran que tener avioncitos, carritos, todo eso, tenías que ir a comprar los avioncitos, los carritos, tenías que estar a la escala que tú hicieras la maqueta. Y eso te restringía hasta cierto punto porque nada más había escalas 1 a 50, 1 a 100, 1 a 150, 1 a 200. No puedes hacer otra escala que no fuera esa porque no había elementos para ponerle, etc. Aquí dice Carlos Leo, creo que ya llegaron los restiradores a la UADO para los del primer semestre. Sí. Ya llegaron, de hecho, Carlos. Llegaron en plena pandemia del COVID ahí. El otro día vi la foto donde los estaban bajando. Por una parte, qué bueno que les enseñen todavía a dibujar a mano. Pero, profe, pero qué flojera dibujar a mano. Es decir, sí, yo sé que da flojera, pero es la disciplina. A nosotros también nos enseñaron y no nos morimos, no nos cayó el pedazo, nos desbaratamos, no nos pasó nada. Pues aprendan eso y. Cuando alguien los quiera pantalla, oh, yo sé dibujar, el computador sé dibujar a mano, tú sabes dibujar a mano. Y, o sea, casi, oh, eso ya no se usa. ¿No? Te pregunté y sabías, dile, no, pues no. Ahí está. Entonces, así los pueden agarrar a quienes estén acá en escuelas muy fifís donde ya no les enseñan eso, ¿no? Hey, pero ¿dónde lo van a colocar? ¿Dónde lo van a colocar al restirador? Buena pregunta. Se supone que ya deben de estar preparando las instalaciones, no sé qué habrá pasado con lo del COVID, ya ve que estaban construyendo la UDO, se supone, pero de repente vino lo del COVID, Sí, ya no se supo qué pasó. igual, profe. Sigue igual, no han construido nada todavía. Nada. Híjola. No, pues ahí entonces, sí, quién sabe qué irá a pasar, pues van a quedar ahí, nos vamos a tener que poner la cabeza, yo creo, van a tener que adaptar un salón nomás para eso.
No sé, porque hay más carreras aparte ahora. Pero fíjese, hay tres de nutrición, tres de ingeniería, uno de gastronomía y uno de psicología. En agosto va a haber cuatro de nutrición, cuatro de ingeniería y solo hay seis salones. Que Dios se apiade de nuestras almas, Jesús. Vamos a tener que Ay, Dios tomar las mío. clases bajo la palapita. Los de psicología no son tanto problema porque esos toman clases los sábados nomás. Los demás sí, eso sí, son clases escolarizadas. El otro es semi-escolarizada, se le dice. Entonces, quién sabe cómo nos irá a ir. Se supone que ya deberíamos de tener con qué, pero a lo mejor y aplican en la que aplicaron con los salones en que estamos. Ya ve que es una caja de trailer nomás con puertas y ventanas, una estructura prefabricada. Muy fácilmente, nomás con el recurso, obvio, con dinero baila el perro. Con el recurso pueden llegar, poner ahí una planchita de concreto y sentar otro troque de esos, digo otro troque, otra caja de esas, poner los mini split, la luz y todo eso y vámonos. Otros tres salones más, o cuatro, no sé cuántos traiga esa cosa. No sé cuáles eran tres o cuatro salones, creo que eran tres por caja, según yo. A ver si me acuerdo, si eran tres, ¿no? Los pueden dividir a gusto del cliente. Puede ser tres, puede ser cuatro más chiquitos, puede ser dos, puede ser uno gigante, a como los pidan. No sale tan caro. Todo eso ya está prefabricado, es relativamente barato comparado a construirlo a manopla todo con albañil y con material de construcción y todo eso. Por si están preguntando, nomás en Sinaloa hacemos eso. No, en Guasave también la UDO hizo eso de agarrar una caja de tráiler e hizo el salón de dibujo a mano y de computación ahí mismo en un edificio de esos prefabricados. Y ahí tomamos clase con los restiradores nosotros. Le pueden preguntar a Juan Carlos, le pueden preguntar a Ogla, le pueden preguntar a quien ustedes gusten que haya tomado clase en esa generación. Entonces, ya continuando, ahora sí ya fue mucho huir con lo de esas cosas, ¿no? Me quedé con, a ver, aquí tenía los temas. Seguía. Nada más les iba a enseñar, aparte de eso, otras dos herramientas, que era la de ángulo de inclinación al momento de extruir algo. Van a decir, ¿qué es eso de ángulo de inclinación? Van a decir, ahorita vamos a ver qué es eso de ángulo de inclinación, ¿no? Pues voy a poner primero que nada una vista isométrica. A ver, no te trabes tu computador. ¿Dónde me quedaron las vistas isométricas? A ver. Lo único que me desespera de cambiar el espacio de trabajo es que se me pierden las herramientas. Bueno, igual puedo agarrar de aquí del cubito la vista, ¿no? Esa es la ventaja del cubito. Se te pierde aquí, de ah, ¿dónde quedó la herramienta? Agarro el cubito y ya. Y lo giro. Entonces, de hecho aquí está lo de ver el cubo. Mira, lo puedo desaparecer. Y si Google dice, ah, el cubo se me perdió, aquí está. Nada más le ponen ver cubo. ¿Por qué están en inglés algunas cosas? Van a decir, porque dice view cube en vez de ver cubo. ¿Quién sabe? Se le durmió ahí el traductor o a quien estaba programando eso. Eso sí, no lo puedo explicar yo. Entonces, puedo cambiar la vista como yo quiera, ya saben, ¿no? Lo normal de siempre. También puedo girarlo, como sea. Eso ya se los había enseñado, ¿no? Nomás que la computadora está bien lenta y no me quiere responder últimamente. Está de remate. Bueno, igual. Vamos a girarlo. Ahí está. Nomás para que se entienda y se vea, ¿no? Lo que me interesa ahorita que aprendan es esto. Voy a dibujar un prisma, ¿no? A ver dónde está la polilínea aquí. Tengo que esforzar mucho la vista porque ya por si sí no miro yo. ¿Dónde quedó el prisma? Voy a hacer una línea, la voy a hacer polilínea después y ya. A ver. Hacer un cuadrado, que de cuadrado no tiene nada, me quedó bien chueco, pero igual es nomás para que se entienda, ¿no? Y voy a juntarlos. ¿Dónde está la herramienta para hacer polilínea? Qué raro. Algunas cosas siguen apareciendo en inglés, ¿no? No debería pasar, pero pues ni modo, pasa, suele pasar. A ver aquí. ¿Dónde está la herramienta de juntar? Escala, palme.
Ay, no. Puede ser una Puedes porquería. seleccionar. Pero, profe, puedes seleccionar todo el cuadro, clic derecho y le pone ajustar, agrupar. A ver. Vamos a ver. Por ahí debe de estar, grupo. Ahí está. A Jesús salvó el día, como siempre. Gracias, Jesús. Curiosamente, y lo voy a decir esto, lo voy a decir con toda sinceridad, porque no, el profe, qué baboso el profe va a decir. El AutoCAD 2006 y en inglés. El AutoCAD 2006, dije, no, 2016. Así lo aprendimos nosotros. Bueno, lo aprendí yo en mi tiempo. Ya tiene rato eso. Era 2008 cuando lo aprendí yo el AutoCAD, y el AutoCAD 2006, pues no estaba mal. En una computadora zona con Windows XP. Que no está haciendo nada, estaba el abanico todo el tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a destruir esa cosa. Ese cuadro todo chueco que hice. Instrucción, y nadie se quiere trabajar. Ahí está. Enter. Y tenemos ahí varias cosas aquí. Miren, dirección, trayectoria, ángulo de inclinación, expresión. Vamos a ponerle ángulo de inclinación. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Van a decir. Fíjense cómo se hace, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada, fíjense que ahí no tiene techo, ¿no? Eso nada más para que vean que pueden hacer esta cosa aquí, pueden hacerlo más abierto, más cerrado. Pero me está extruyendo las puras líneas. No lo detectó como un objeto. ¿Por qué? Porque está agrupado, no está como un sólido, no está como un área ahí. Entonces, ese es el primer detalle. Voy a ponerle nomás para ejemplificar 10 grados, por ejemplo. Ahí va a 10 grados constantes, ¿no? Si lo quisiera hacer hacia adentro, le pongo negativo el ángulo, le pongo menos 10 grados y se va juntando como si fuera una pirámide. Entonces, se va a ir así porque no es un sólido. Ojo, vamos a hacer una polilínea. ¿Dónde está la polilínea? Ahí está. Voy a moverme para acá. Ahí está. Voy a dibujar otra aquí, ¿no? ¿Dónde está la polilínea? Aquí. Así, completamente chueco, ¿no? Mire, no lo termine. Pues la frega. A ver. Bueno, ahí va otra vez. Suponiendo que no se trabe el AutoCAD, ahorita lo voy a tener, ¿no? Ahí está. Ahora sí, está cerrada, ¿no? Vamos a extruirla. No te trabes, computadora. Ahí está. Y este sí se hace como un objeto, ¿no? Porque este sí lo detecta como un área. Voy a darle ángulo de inclinación así a este. Fíjense que ahora sí se detecta como objeto. Hay que hacer como pirámide así gorda y se quiere hacer también como otra cosa, ¿no? Voy a hacerlo como si se estuviera cerrando. Voy a ponerle menos 10 grados. Ahí va ya en menos 10, ¿no? ¿Por qué se está haciendo igual? Pues van a decir, porque agarró para abajo este en vez de para arriba. Fíjense muy bien en ese detalle, ¿no? Ahorita vamos a ver otra cosa. Ahí va otra vez, voy a poner otra polilínea. ¿Dónde quedó? Ahí está. Y voy a hacer una triangular nomás. Y lo extruyo. Fíjense, ahorita en vez de agarrar así, agarró para acá, para abajo. Tienen que tener cuidado para dónde agarre, porque dependiendo para dónde agarre va a ser negativo o positivo el ángulo. Pues vamos a ponerlo para arriba. Pero así para arriba, tengo que cuidar de darle ángulo de inclinación. Entonces voy a darle aquí, teclearle ángulo, a ver si me deja. Ahí está. Ángulo de inclinación, vamos a ver si quiere. Precisa, no me dice, a ver, requiere una distancia numérica. Ay, no es, espera que haga eso. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Si le ponemos menos 10 aquí, agarra para arriba. ¿Por qué? Fíjense. En eso. Para donde lo jale, dependo. Si lo jalo para arriba, ahí está negativo. Si lo jalo para abajo, es positivo. ¿Por qué? Acuérdense de las áreas de lo que era el plano cartesiano. Para arriba eran positivos, para abajo negativos, para la derecha positivos, para la izquierda negativos. Igual aquí el plano cartesiano sigue rigiendo esto. Entonces, si lo hago así para arriba infinitamente, va haciendo más gordo, más gordo, más gordo. Aquí va a llegar el momento en
que se haga de otra forma, ¿no? Entonces, eso está muy sencillo, muy fácil. Nada del otro mundo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué otra herramienta tenemos que ver? Eso no tiene ciencia, ¿no? Igual hay una herramienta por aquí donde está el polígono. Esta herramienta de polígono es de 2D, no es de 3D, pero igual es importante que la conozcan, ¿no? Dice, indica el número de lados, vamos a poner un nonágono. Ahí está. Hay decágonos, hay octágonos y diferentes nombres, ¿no? Ya de, más adelante ya no sé cómo se llama, la verdad. Dice, precise el centro. Ahí está. No te trabes, computadora, escrito el círculo. Ahí está. O sea, poner el nonágono ese, ¿no? Voy a dibujarlo nomás y lo voy a extruir ahorita. Ahí está. Extrusión. Fíjense qué fácil es hacer las figuritas esas. ¿Se acuerdan? Las figuritas de la secundaria cuando, o de la primaria incluso. Que decía, recorta las siguientes figuras geométricas, pégalas y que las tengas que poner en un papel cascarón y las entregar al otro día. ¿Se acuerdan de eso? Es lo mismo, pero ahora por computadora, ¿no? Ya no tienen que andar ahí con las tijeritas, con el pegamento ese de un peso que era jarabe de maíz con otra cosa y que todo el tiempo había un morrito que se lo comía. Ya no tienen que andar con eso. Y le ponemos ahí una vista placosona, ¿no? ¿Para qué? Para que se quede perrón. A ver. Aquí no era. Esto no. Todo el material, a ver dónde ando. No me ayuda nada la computadora. Está queriendo trabar. Ahí está. Después de 1000 años de que se trató de trabar la computadora como unas 40 veces, ahí está, ¿no? Si se fijan, todas las herramientas cambiaron respecto al 2D. Los estilos visuales están en las pestañas aquí, ahora están acá. En vista, estilos visuales, y le tienen que picar aquí, y la máquina carga esto. Está más gráfico esto, se ve más perrón, ¿no? El que ustedes quieran. Es el que teníamos. Aquí hay uno más realista, digamos, no se ven las otras caras ocultas. El que ustedes quieran ponerle. Más que la máquina esta se está quedando trabar mucho. Y se está quedando trabar mucho por una simple y sencilla razón, y yo se las voy a decir, como tanto tiempo que tengo con las máquinas. Está trabando mucho esta máquina porque tiene una tarjeta gráfica Intel. Creo que tiene que ver con nada, van a decir. Las tarjetas gráficas Intel se dan, tienen la fama de ser la cosa más lenta del mundo de las tarjetas gráficas. No hay ninguna más lenta que ella. Son muy baratas. Por eso muchas computadoras traen, esta la trae. Las computadoras que traen el procesador Celeron, casi todas lo traen. Las que traen el Atom, las Mini Labs, todas traen esas. Y profe, las... ¿qué pasó? Ahí lo lleva Jesús. Muy bien. Entonces, ahí va Jesús con su clase. Está entendiéndolo perfectamente. ¿Verdad que está bien fácil esto, Jesús? Sí, está bien fácil. Está regalado. Este niño de kinder lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la máquina hace todo el trabajo, suponiendo que no se traben. Entonces, nada del otro mundo. Y lo otro que tenemos que ver, a ver, era lo de presionar, tirar, así se llama la herramienta. Que eso de presionar, tirar. Esto lo van a ver. A ver, encierro aquí. Y vamos a inicio. Déjenme, me acuerdo dónde estaba la herramienta que era en sólido. ¿Dónde está sólido? Ya está. Sólido, historial de sólido, presionar, tirar. ¿Ven? ¿Qué es eso de presionar, tirar? Van a decir. Ahí les va. Vamos a suponer, y esto les va a servir mucho a ustedes, ¿no? Creo que nada, voy a moverme un poquito para dibujarlo acá. Supongamos que están haciendo, o que están modelando una barda. Toda la barda de un terreno. Terreno acá grandote que compró un compa que quiere poner vacas o lo que sea ahí. O que quiere poner un negocio, un changarro de llantas, de refacciones, lo que, algo grande. No necesariamente grande, igual puede ser algo chiquito, pero yo estoy poniendo un ejemplo más para que se entienda, ¿no? Entonces lo quiere bardear todo. Obviamente que lo bardea y nosotros quisiéramos modelar eso, que quedara una barda ahí, unos muros ahí delimitados. Igual puede servirles para hacer cualquier tipo de muro o cualquier cosa así. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos qué es eso. Tenemos el terreno del amigo ese ahí que nosotros ocupamos bardear.
Por fuera del terreno no hay absolutamente nada, vamos a suponer que estuviera todo vacío. Entonces tenemos, afuera está hueco, todo está al aire libre, no hay nada, no hay árboles, no hay nada, está desierto ahí. Y adentro también, ¿qué se ocupa? Se ocupa construir el muro entre la parte que no es de él, obviamente, y la parte del terreno o propiedad privada. Para hacer eso hay que levantar el muro entre el área que está privada, o sea, el área de él, y el área que no es de él, porque delimita un área que no pertenece a él versus el área que sí pertenece a él. ¿Y por qué se está explicando esto, profe? Ni que no supiéramos. Por esto, miren, esta herramienta de presionar tirar sirve para delimitar o hacer bardas, digamos, de ese tipo. De hecho, ahí viene dibujado, ¿no? ¿Qué pasa? Esto nos ayuda a extruir lo que está entre una área y otra. ¿Qué es eso? Dicho de otra forma, tipo un muro o tipo una cosa así, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, si tratamos de extruir lo que es el área entre, vamos a decirlo para que se vea redundante, lo que está entre las dos áreas, no se va a poder. Vamos a ver el ejemplo, miren. Voy a irme a inicio otra vez y voy a hacer una polilínea. Ahí está. Voy a ponerla muy sencilla, voy a poner un cuadrado mal hecho, es más un triángulo mal hecho. Y voy a poner otro triángulo mal hecho adentro. ¿Dónde está? Vamos a suponer que eso fuera un solar en forma de triángulo, ¿no? Nunca he visto un solar en forma de triángulo, apenas en una cuchilla. Pero vamos a suponer que fuera una cuchilla ahí, que fuera el hotel ese que está ahí, que se llama la cuchilla, ¿vale? La redundancia. Entonces, y suponiendo que esto estuviera parejo, porque no lo hice ni parejo, nomás para que vean rápido cómo se hace. Esta área, o sea, esto que está en el medio, vamos a suponer que esto fuera la barda, ¿no? Todo esto que va adentro. Aquí adentro es el interior del solar, acá afuera ya es todo lo que está por fuera del solar. Esto es la barda, repito, esto es la barda. ¿Qué pasa si tratamos de extruir esa área de ahí de adentro? Designe objetos. No podemos extruir esa área. Podemos extruir esto, podemos extruir este otro. Mira. Entonces, si yo quiero extruir este, vamos a darle ahí. Me está moviendo el mouse solo ya. Ahí está. Fíjense lo que pasa si lo extruyo. Abarca todo el otro objeto. No me sirve así. Y si quiero extruir el de adentro, no abarca el de afuera. Vamos a suponer que yo extruyera ese, ¿no? Y luego quiero extruir el otro. No me sirve. Miren lo que pasa. Entonces, ese no me sirve absolutamente para nada. Esta edición deshacer, a ver. No encuentro la misma herramienta. Me estoy quedando muy ciego ya de plano, no miro. Las herramientas están bien chiquitas y no me ayudan. Bueno, voy a hacer otro igual, porque ya no miro, la verdad, de aquí que encuentre la herramienta, me va a tomar 3 horas y yo los voy a dormir. Entonces voy a hacer otra polilínea para ejemplificar eso. Pues el profe no mira ya de conocido. ¿Saben cuánto tienen de aumento estas cosas? Tienen 5 y feria. Estoy bien, sí, auto me sigo con murciélago. Desafortunadamente eso me tocó a mí, ni modo. Entonces, polilínea, vamos a hacer otro triángulo todo feo, nomás para ejemplificar. Ahí está, otra vez. Suponiendo que eso estuviera derecho, que fuera una barda bien hecha, hecha con como las de veras, voy a querer extruir esta parte de aquí, que es el puro muro. Para eso está el comando ese de pulsar tirar o presionar tirar sólido, presionar tirar. Ojo, porque en algunos AutoCAD dice pulsar tirar, es lo mismo. Depende de la versión del idioma español que tenga instalado ese AutoCAD. Presionar tirar y nos va a decir que asignemos un área. Vamos a ponerle esta. Y no me está sirviendo para absolutamente nada tampoco. ¿Por qué? Vamos a ver eso, ¿no? A ver, creo que nada. Otra vez, presionar tirar. ¿Qué dice aquí abajo? Selecciona un objeto o un área delimitada. Vamos a poner esta de aquí, ¿no? Es la de adentro.
¿Por qué me está haciendo eso? Vamos a ver. Otra vez. Presionar, tirar. Por este. No, 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 no. No te vayas para allá. Presionar, tirar. Pues altura de extrusión o múltiple. Vamos a ponerle múltiple a ver si quiere. Ahí está. Híjole. Ya me volvió a dejar tirado esta computadora. Voy a tener que dejar pendiente esto por el momento. Algo falló y tengo que encontrarle qué fue lo que falló otra vez. Igual que en el CivilCAD. Entonces, hasta aquí. Modo falla técnica. Ya saben, las máquinas se lucen. Vamos a proseguir con lo que es la materia de inglés ahorita, ¿no? Son las 2:35. Voy a Profe, cortar. a mí me sale así. ¿A usted sí le sale? ¿Así me sale a mí? Sí, sí, el suyo sí está saliendo bien. No sé qué le esté pasando, la verdad, Jesús. A usted sí le salió bien. La mayoría de las máquinas deben de estar bien, pero esta ya está dando patadas de ahogado. Necesita formatearse ya de plano. Me está dando muchos problemas. Se me corre solo el antivirus. El CivilCAD ya ve lo que le pasó, que de repente le picas algo y pum, se traba y ese error inesperado. Y lo tengo que hacer ya ni modo. Ya no me queda de otra, voy a tener que formatearla, pese a que no quiero porque el disco sólido, no me gusta formatear máquinas con disco sólido porque se desgastan más así. Curiosamente, los discos sólidos tienen un tiempo de vida en que más, entre más las formateas, más rápido se te desgastan. Ni modo, lo voy a tener que hacer. Le estaba sacando la vuelta a eso, pero ya no va a quedar de otro. Entonces, hasta aquí la clase de CivilCAD. Voy a dejarles una pequeña tarea que era básicamente hacer estos dibujitos que estaban aquí. A Jesús sí le salió. Si por algún motivo no le sale ese que es el de pulsar, tirar o presionar, tirar, no se preocupen. Puede ser el problema la máquina. Me está pasando a mí. Mira, lo hice de otro modo. A ver, a Jesús le está quedando bien, gracias a Dios. Pues algún pequeño detalle hubo ahí. No hay problema por eso. Voy a checar bien qué fue lo que pasó. Puede que el AutoCAD simplemente no esté reconociendo bien algún comando. Que eso pasa con el CivilCAD. Y van a decir, el profe, qué mentiroso, no quiere decir que la verdad, el que no se acuerda es él. Vamos a ver que no es por ahí. Voy a cerrar este. De nuevo, perdón. No se les pase checar eso, ¿no? Hacerme un dibujito así de esos con un ángulo de inclinación y hacerme nomás uno de estos, un octágono, un onágono, un decágono, un pentágono, uno de esos polígonos, ¿no? Obviamente extruido. Y si les sale este también, eso es todo lo que íbamos a ver por ahora, nada más que me falló esto. Entonces, no se les pase eso. Voy a cerrar y voy a abrir el CivilCAD para que vean que el problema está aquí. Algo anda mal en este aparato. Y muchas veces me dicen, profe, que me falló la computadora, que me falló el internet. Yo pues todo el tiempo les digo, no hay problema, yo sé que eso pasa. Le pasa al profe que tiene un mundo de años trabajando las máquinas, que no lo pase a otra persona, ¿no? Pues ahí va el CivilCAD, va a tardar su rato en cargar. Y luego de picar algo, van a ver que hubo error. Por eso no hemos seguido con CivilCAD. Entonces, ahí va, ¿no? ¿Dónde me quedó? Ahí está, CivilCAD. CivilCAD, le voy a poner, por ejemplo, texto, estilo de texto. Ahí sí está jalando, ¿no? CivilCAD, acotar vértices, un error. Eso es lo que les digo. Voy a tratar de reinstalarlo para no formatear. Si así el plano reinstalando no quiero, lo voy a tener que poner. Lo malo de que dice error inesperado es que deja responderme. Ya no le puedo picar a nada. Ni siquiera lo puedo cerrar. Tengo que quitarlo a mano. Administrador de tareas. Y AutoCAD. Analizar tarea. Y esperar a que la máquina le sobre su gana de cerrarlo. Ahí está. Por lo general, esos problemas suelen ser el antivirus está peleando con algún archivo de la computadora, que sobre todo los de AutoCAD y CivilCAD, porque ya ven que están parchados, no son los originales. Y pues ya ven que eso pasa cuando compras algo pirata. No lo compramos, gracias a Dios, pero igual no tenemos el presupuesto para pagar los 20 y tantos mil pesos que cuesta.
Entonces, gajes del oficio, ¿no? ¿Alguna duda antes de concluir esta sesión? 5 minutos y ya continuamos con el inglés ahora sí. ¿Ninguna? Así como lo tengo, se lo envío. Sí, así como está. Si usted lo está haciendo los ejercicios conmigo, Jesús, así envíelos, es nomás para que vean las herramientas. Todavía estamos en las herramientas básicas de modelado, ya luego vamos a empezar a hacer cosas acá, placozonas. Entonces, así como esté, así envíelo, nomás captura y vámonos. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Ninguna? Bueno, entonces son las 2:40, 2:40, 41, 2:40. 2:45 y vamos a empezar con inglés, ¿no? Hasta aquí la clase de Civil Car. Voy a cortar, ahorita en 5 minutos volvemos a meter clase de inglés. Ahorita nos vemos en 5 minutos, please.